It is a new world for us, for all of us. An age of scientific marvels. And yet, underneath the brass and steel, the old struggle endures. The Order 1886, el primer gran exclusivo de PlayStation 4 en este 2015, un juego con unos valores de producción detrás de varios millones de dólares y un desarrollo a cargo de Red Dead Dawn. But for so few, such terrible strength. Se trata de una experiencia cinematográfica, como vienen avisando sus creadores desde los primeros estadios de la producción, con secciones de tiroteos, quick time events, un buen puñado de cinemáticas y claramente orientado a la narrativa y la espectacularidad. Comencemos por la historia. La Orden, The Order, es un grupo de caballeros que tiene su origen en los tiempos del rey Arturo, y de esa manera, en la época en la que se ambienta The Order 1886, cada uno de ellos porta el nombre de alguno de los miembros de la antigüedad. Asimismo, Grayson, el protagonista, es también conocido como Sir Galahad, lo habréis visto en millones de trailers, uno de los más letales caballeros del rey por entonces, y el mismo que ahora lo es en la Orden. Tiene carisma y fuerza suficientes para llevar por sí solo el peso de esta historia. La ambientación que ha logrado Red Dead Dawn en The Order 1886 es sobresaliente. La nebulosa y oscura ciudad de Londres del siglo XIX está recreada al máximo detalle y son visibles sus edificios más emblemáticos desde algunos puntos elevados, con una distancia de dibujado excepcional y unos horizontes bellísimos. El trabajo realizado en este aspecto no se puede calificar con otra palabra que no sea enfermizo, algo imprescindible si queremos que una experiencia se base en la espectacularidad gráfica y sea gratificante. En este sentido, técnicamente es un verdadero monstruo. Como si de un exorcismo se tratase, han eliminado cualquier mínima señal a la presencia del fantasma de Don Grey tan habitual en estos pasos de la generación. The Order 1886 es lo más bruto que hemos visto en estas nuevas consolas, un derroche de potencia tan solo ensombrecido por la presencia de las bandas negras, justificadas o tratadas de justificar como la forma de dar más carácter cinematográfico al juego. Sea eso o no un truco para llegar con menos dificultad a los codiciados 1080p, lo único cierto es que estamos ante un referente a nivel visual en las nuevas consolas. Juego y cinemáticas corren sobre el mismo motor, llegando incluso a despistar al jugador sobre el momento en el que se está a los mandos del personaje y los que no, y haciendo sin ningún tipo de parón, corte o transición. Todo fluye con gran naturalidad, consiguiendo una inmersión fabulosa. En definitiva, es muy difícil poner algún reproche a The Order 1886 en sus aspectos técnicos. La libertad de acción y ciertos aspectos jugables se han sacrificado en detrimento de la intención de transmitir siempre un marcado carácter de superproducción. Un trabajo en el que se nota que hay mucho dinero detrás y demuestra, una vez más, que los retrasos son siempre para bien. ¿Es un first person shooter con secciones de QTE? ¿Es una experiencia cinematográfica con tiroteos? Podría ser cualquiera de las dos alternativas perfectamente. Los tramos de disparos se combinan con otros desarrollados a través de Quick Time Events. Este seguramente sea el punto más controvertido, ya que no son pocos los jugadores que echan pestes ante el hecho de que vivir o morir dependa de pulsar un botón concreto en el momento correcto o dejarlo de pulsar. Al igual que todo, no termina siendo más que una cuestión de gustos. Eso sí, The Order 1886 está creado de esta manera, para proponer tensión en detrimento de la jugabilidad y la interacción. Este es un caso concreto, que puede gustar más o menos, pero que está bien llevado. Lamentablemente, desemboca en momentos en los cuales la interacción del jugador es cuestionable o prácticamente nula, y sucede en episodios completos, donde la única exigencia a los mandos es avanzar hacia adelante. Es inevitable que estas partes concretas corten demasiado el ritmo del juego.
En definitiva, lo que tenemos es un juego que pone los pilares para el desarrollo de una nueva franquicia, ya se está hablando de segunda parte. Fortaleciendo estos, añadiendo ladrillos, eliminando impurezas, la historia de los caballeros se irá haciendo más sólida a lo largo de los años y marcará también esta generación. La pregunta, ¿la marcará para bien o la marcará para mal? Eso depende de cada uno, pero no dudéis que lo hará. Bye.